Hola, ¿cómo están, chicos? Bienvenidos a Battlefield 1 y en esta ocasión quiero presentarles un gameplay jugando con el rifle de francotirador, uno de mis preferidos, como es el Martini Henry, en un modo de juego que la verdad pues no me agrada mucho, casi no lo juego y estoy hablando de Team Deathmatch o Duelo a Muerte por equipos, por el simple hecho de que solo se trata de ir a matar y más no de tomar objetivos. Por ahí radica el punto en el cual pues no me gusta. De todas maneras, pues si a ustedes les agrada, pues me ponen aquí en los comentarios. En esta ocasión pues estoy jugando con francotirador, que la verdad pues en un modo de juego que no me sé muy bien. Las salidas de los enemigos, que por ahí pues puede ser digamos que una debilidad. Sin embargo, esto no quiere decir que no se pueda hacer buenas partidas. Estos últimos días le he estado metiendo horas de juego a este Team Deathmatch para, bueno, digamos que para ir familiarizándome con lo que es la jugabilidad, porque realmente, créanme o no, que yo al mes jugaré una o dos partidas, pero realmente no es más porque no me agrada este modo de juego. Sin embargo, chicos, pues otra cosa que quería contarles es que estoy planteándome volver a lo que es los directos en Twitch, por mi canal de Twitch, así que bueno, esperaré cualquier cosa todavía. Me falta afinar ciertas cositas, pero de que voy a regresar a hacer directos en Twitch, pues lo voy a hacer. Espero que me sigan, chicos, todavía a los que aún no me siguen, pues aquí está el link en la descripción. Y bueno, son dos partiditas muy buenas, que la una duró muy poco tiempo y la otra pues digamos que duró más de 10 minutos. De todas maneras, pues he cortado para hacer una especie de resumen y que no se haga tan largo el video. Sin más y más, chicos, no se olviden como siempre de reventar ese like y les dejo con este gameplay. Vamos a ver si lo doy en el pie. Pues sí. Oh, lastimosamente. Pues funcionó lo del pie. Lastimosamente la reacción, ahí le di bien, solo que la reacción al momento de sacar la secundaria, pues lógicamente pierdes valiosos segundos. Ya saben que aquí los segundos son importantes para poder rematar a la gente. Y por ejemplo ahí me lo ganan, mientras saqué la secundaria, miren, me acaba de ganar. Eso es lo que digo. Hay que también escoger la pistola que más se adecue o que más rápida desembolse el arma, la pistola. Como tal, porque de lo contrario no vas a matar. Por ejemplo, ahí fallé enormemente. Fallé como no tienes idea. Y mira, miren lo que se viene por acá. Miren lo que se viene por acá. Oh, ahora sí. Ahora no. Y me lo quitan. Ya estamos a medio camino, sigue así. Muy bien, están por acá. Igual me ayudaron, aunque acá estoy muy jodido ya. No sé si hay gente que está por aquí, sí. Muy bien. Estamos jugando tranquilos, digamos que ubicándonos donde debemos irnos. Hay otro más. Hay otro más, ¿eh? Y hay otro más. ¿Cómo me demoro ahí en apuntar? Bueno, no pasa nada. Estamos jugando bien, estamos jugando bien. Posicionándonos. Agarrando gente que está por donde estamos nosotros. Mapa brecha, duelo a muerte por equipos. Y que me la estoy jugando con la primera kill acá. Vamos a ver qué pasa. La anterior partida duró alrededor de unos 7 minutos, que la verdad pues duró muy poquito. Eso depende mucho del equipo con el que te encuentres y de qué tan buenos sean, ya que objetivos aquí no hay ninguno. Ni coger banderas, ni destruir bases, así que aquí solo es cuestión de ir a matar. ¿Será que por eso no me encanta este modo de juego? Se le tenía ya para morirse realmente.
Y todavía hay más gente por acá. ¡Ay! En la cabeza. En honor a tu nombre. Otra vez. A ti también. Por estar esperándome ahí. Cuidado, cuidado, que aquí hay gente todavía. Todavía hay gente por aquí. Uy. Ok, ok, este es el escopetero que me debía, creo. Este es el que me debía con la famosa escopeta, creo. Y ese está aquí, ¿eh? Y ese estaba aquí. Acá viene otro. Se acaba de mover. Ahí no te mueves. Bueno, se acaba de agachar. Ahora sí. Ahí va el otro, ¿eh? Ahora sí. ¿Por qué tengo que darle a la segunda, eh? ¿Por qué no puedo darle a la primera? Y ahí me está apuntando otro. Casi se me va ahí. Ya casi ganamos. Acá hay otro más. Carga. Muy bien ahí. Ahí venía más, ¿eh? Vamos, muchachos. Ok. Muy bien ahí, abasteciéndome, todo bien. Vamos, que estos siguen atacando por acá. Y yo que les agarro por aquí. Uy, y me pongo a disparar sin haber recargado. Qué fail. No importa que... Ok, pensé que estaba al lado. Que hay que jugársela. Espero que no haya nadie por ahí. Oh, de hecho me está apuntando alguien. De hecho me están apuntando. Ahí me lo ganaron. Uy, qué buena kill ahí. Otra más. Se me hace complicadito ahí. ¿Cómo fallo ahí? ¿Cómo fallo? Oh, por quedarme quieto. Es que eso no se debe hacer. Vamos, que no importa, no importa. Me querían revivir, pero no pasa nada. Cuidado, cuidado. ¡Uy! Casi, ¿eh? Este me quería cazar como sea, no pasa nada. Muy buena partidita ahí, muy buena partidita. Al final, victoria en un modo que pues por lo general casi no me gusta, no me agrada mucho. Sin embargo, pues hay que jugar de todo en esta saga de Battlefield. Y bueno, digamos que una partidita de 12 minutos, la otra que duró de 7, pues digamos que van ahí las partidas, ¿no? Hemos quedado como mejor patrulla. Y pues bueno, hemos hecho lo que mejor se ha podido jugando con esta Martin y Henry en un modo TCT. Que bueno, la verdad, ¿por qué escogí ese rifle? Porque me gusta mucho, va muy bien. Y bueno, lo malo es que un poco la recarga, ¿no? Que se demora, pero de todas maneras lo hemos hecho de la mejor manera.
Espero que les haya gustado, chicos. Como siempre, gracias por el apoyo. No se olviden de reventar ese like y nos vemos en la próxima con más Battlefield. Chao, chao.